Hola, hola hijos, ¿cómo están? Disculpen, les pido disculpas si el video anterior de Pokémon realmente se vio como el pico, porque la verdad que no lo grabé bien. O sea, lo grabé, he estado como que cambiando de grabador varias veces, así que bueno, eso ha hecho que se vio más o menos y tuve que dejar la pantalla negra completamente porque claramente no podía hacer nada. Pero bueno, vamos al hecho, da lo mismo. Ya pasó, es lo que es, aunque sea igual puro mero juego. Voy a tratar de ponerle más pantallitas hermosas para que ustedes puedan verlo como atrás solamente. Ustedes saben que a mí no me interesa tanto esa mierda, pero bueno, todo el mundo lo hace y como todo el mundo lo hace, uno tiene que hacerlo porque si no lo hace te violan. Vamos a empezar, ¿ok? En el episodio anterior conocimos a una chica con un Pokémon raro, y acuérdense que se rompió su puente. Estoy resfriado, así que váyanse a la verga. Y acá está la chica, vamos a ver. A ver, hola, hola. Hola, vale, parece que no has encontrado a Camus, pero sí a mi llanto. Qué bien. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues vamos a hacer la presentación formal. Esta es mi llanto. Ok. Sí, hola, me llamo Leila. Leila, ella, vale, acaba de mudarse a Lola. ¿Cuánto motivo para ahí? Explico un montón de cosas, ¿vale? Yo creo que una de las cosas que menos me gusta son como las explicaciones. Vaya, sí que conocer profesor que tal vez cuando eres una persona nueva, sí, ¿me entiendes? Pero si no, no tiene sentido. Ya estás de vuelta, Kaduna, nuestro. O sea, elegido por el espíritu. Sus especies, finales dotes de entregador. O sea, como que te expliquen lo de Alola, ¿no? Pero nada más que eso, o sea, supongo que el resto, como les digo, hay mucha gente que tal vez no jugaba la saga y que se entiende de que no tengan idea y que, bueno, se les enseñen, ¿no? Pero como que deberían permitir saltarte el tutorial, ¿no? ¿Qué pasa? Me he perdido algo. Esto no sé si es un tutorial, pero bueno, más o menos. Hombre, Caudan, ¿dónde te habías metido? Hemos estado buscándote. Soy el Caudan de la isla, tengo muchas responsabilidades que atender. Dime, Leila. ¿Qué ha pasado? Me ha parecido ver a Tapu Koko volando. Pues verás, Nebulilla fue a cruzar el puente con mucho entusiasmo cuando lo atacaron unos Spearows. Por suerte esta chica estaba allí para acudir a su ayuda. Pero entonces el puente empezó a caerse a pedazos y cuando parecía que ambos iban a caer al río, apareció el espíritu guardián y lo salvó. Wow, menuda historia. Jojojojo, Tapu Koko. Nuestro espíritu guardián es un tanto caprichoso. Tu noble gesto ha debido conmoverlo. Cookie. Cucuy, bueno, esto hay que celebrarlo. Creo que ha llegado el momento de que esta valiente joven comience sus andanzas como entrenador. Hagamos entregar sus primeros Pokémon. Por fin, ya, eso es lo que yo quería. Me alegra de conocerte, joven. Yo soy Caudan, el Kahuna de la isla Te doy la bienvenida a la región de Alola. Cookie, me ha hablado mucho de ti, así que me alegro de poder conocerte al final en persona. No sé todavía cuánto tiempo voy a grabar por episodio, estoy todavía pensando en eso, no tengo un tiempo estimado, la verdad. Muy bien, venid aquí, pequeños míos. Quiero que conozca a alguien, a ver. ¿Qué va a sacar? Ok. Fuego, agua y planta. De mi parte, yo elegiría fuego. Empecemos por tipo de planta, row. Después tenemos el tipo fuego, Litten. Yo elegiría tipo fuego. Por último, el Pokémon de tipo agua, Popli. Plio. Ok, Popli. Igual se parece al otro, ¿no? Pero, como a Poplin. Al pingüinito que Pokémon yo diría, a ver, siempre he pensado en mi experiencia Puchamón
Por lo menos el tipo de agua no creo que sea la mejor elección, y el tipo de planta podría ser una buena elección, pero creo que el tipo de fuego es la mejor. Siempre ha sido como el Pokémon. A mí, para empezar, por lo menos un buen Pokémon. O sea, yo soy bien como quisquilloso con los Pokémones que voy a llevar conmigo, así que probablemente voy a empezar a cambiar bastante, pero creo que el Pokémon de fuego es muy bueno al comenzar un juego, sobre todo de Pokémon. Te descantas por Little. Sí. Entonces, creo que es como la mejor elección que tenemos, la verdad. Cuando la elección es mutua, significa que comienzo de una amistad sincera y duradera. Ok. Muy bien, comprobemos si Little te acepta a su entrenador. Ok. Si me acepta, eso nunca lo había mostrado. Te está mirando fijamente. Little. Tiene cara de huevona. ¿Y cómo saben que me eligió? Bueno, bueno, ahí está. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Has abrazado con cariño a Little. Lit o Liten, no sé. Liten aparece emocionado, fantástico. Parece que Little te ha aceptado como su nuevo entrenador. Os habéis elegido el uno al otro, ha sido algo mutuo. Estoy seguro de que vuestra amistad durará para siempre. Ahora, quiero ponerle un mote. ¿Quieres ponerle un mote? Que esa es la típica weá de. Sí. No, oh, qué imbécil, apreté el otro botón. Bueno, quería ponerle un mote, pero no me dejó. Me equivoqué, así que elegí Cosmog. Qué revoltoso eres. Claro, entra la emoción. Bueno, más adelante voy a poder cambiarle el nombre igual, pero quería cambiarle y ando jugando con control, así que me equivoqué. No pasa nada, nada, porque estamos con Cookie y Caldwell y ellos siempre te cuidarán. Pero cuando estemos con extraños que hay dentro de la bolsa, ¿vale? Es muy buen Pokémon, cuídate bien, por favor. Ahí lo llevas, ole, ya tienes tu Pokémon, así que ya eres un entrenador. Y la guinda del pastel. Te voy a hacer un regalo chulísimo, chulísimo. Ha recibido Pokédex, lo que siempre recibimos en toda la vida. Porque es un dispositivo tecnológico muy avanzado que sirve para registrar Pokémon. Ok, cuando tú cruces con un Pokémon, sus datos se almacenarán en Pokédex. Yo no, o sea, no voy a llenar el Pokédex entero ni cagando, pero sí voy a atrapar Pokémon interesantes. Nuevo Pokémon Litten también se habrá registrado. Echarle un Pokémon. Ok, una ojeada. Y esto de aquí es un pasaporte entrenador que he preparado para ti. Hola, Ode, seguro que tu madre está ansiosa por ver de cerca tu Pokémon. Anda a correr, señor. Okay. Entonces, primero lo primero que voy a hacer, yo creo que es guardar. Que cuando dejo jugar un día, y la verdad que me olvido. Tampoco es que grabe, o sea, no es que últimamente no he estado grabando casi, o sea, a ver, grabo siempre, no puedo decir que no, pero no es que esté grabando todos los días. Entonces, ahí puedo ver a mi Pokémon. Bueno, está a nivel 5. Me gusta bastante, o sea, me gusta bastante cómo está hecho el Pokémon, en serio, está bastante bonito. Ahora, lamentablemente, o sea, no sé si lamentable, pero no van a sacar la saga original para la Nintendo Switch. Yo me la quiero comprar en algún momento cuando pueda. Para compartir con ustedes los juegos que juego en el Play 4 y en la Switch cuando me la compro, obviamente. Y estoy pensando seriamente si me compro o no la Nintendo New DS XL, o sea, para poder jugar este juego. O sea, ahora lo estoy jugando en este momento en un emulador.
Y tengo que ver cómo la gente transmite, porque la verdad que yo no sé cómo transmiten, o sea, es como que para mí por lo menos es todavía, yo creo que invierten plata, o sea, en esta weá, o sea, en algo para poder transmitir cómo pasar al computador, eso es lo que todavía no entiendo, pero, o sea, a ver, entiendo, pero sé que es un capturador, pero acá en Chile no he encontrado, tendría que hablar con alguien que supiera, pero bueno. Eso lo tendré que ver si es que me lo compro o no me lo compro, la verdad, porque por ahora no tiene sentido. Vamos a ver, aquí seguramente habrá una pelea de Pokémon. Eso es típico. Oye, echemos un combate de Pokémon, sí, ¿ves? Es típico, les dije. Qué prisa, muchacho. Qué menos que estarte antes de combatir. Me llamo Tilo, soy el nieto de Kahuna y este es mi colega Rotulet. Y ahí es tipo no sé si es tipo agua, debe ser tipo agua porque siempre es lo contrario a tu, o sea, siempre es tu debilidad, ¿eh? Te mola, gracias. A ver si venga, echemos un combate, así que no sabes las ganas que tenía de conocerte, estaba buscando por todos lados. No me gusta ver a los Pokémones combatir en esos años, pero me quedaría animado. Siempre es tu contra, o sea, si es fuego es agua, si es planta es fuego y si es agua es planta. Acaba de conseguir tu primer combate. Vayamos, cuántas. Leer a ver qué vas a darle. Te vi muy bien, lucha sin consistencia. Una pelea, Puchamón. Vamos a ver, yo creo que nada de eso ha cambiado el. De comienzo puede ser combate porque. Entonces, combates en cualquier lugar como siempre. Obviamente las cinemáticas y todo eso ha cambiado y lo ha mejorado bastante. Y eso que este no es el último, o sea, es uno de los que hay. ¡Ah, no! Es tipo planta. O sea, le tengo ventaja. Qué raro, weón. Esta vez no lo hicieron como lo hacen siempre. Me gusta mucho el menú, cómo está hecho, en serio. Está muy bien hecho el menú. Yo voy a atacar al viento con fuego porque es tipo planta y voy a hacerlo verga en 2 segundos. Me gusta mucho el estilo de combate. Sinceramente se ve muy, muy chulo. Muy chulo. Le gané el tiro. En serio, me parece genial cómo está creado. Está bastante bien. Qué raro que no hayan sacado como el contrario, o sea, siempre te sacan la debilidad. Fernando Faría, el actor, también me decía. Disculpen esta weá, es que sabes que en YouTube me mandan mensajes, o sea, me mandan invitaciones a todo el puto rato. Ha sido. Te llamo Ole, ¿verdad? Tu Litten es una pasada, hermano. Mañana sí que pienso darlo todo. Ole, ¿me enseñas un momento esa piedra brillante? Pero si es Yayo, eso no es. Espera, Antelia. Dijo que Tapu Koko te salvó la caída, ¿no? Así es. Estas son palabras mayores. Te salvó y te dio la piedra. Quizás ha sido el destino de lo que te ha traído hasta Alola. ¿Te importa que me quede la piedra hasta mañana? No te preocupes, te la devolveré. Oye, viejo, hijo de la callampa. Cumple todos los requisitos para convertirte en entrenador de categoría. Así que espero verte mañana en el festival. Bueno. Ole, deja que te acompañe a tu casa. Ve tu camp. Ven. Tú también, Leila, no queremos que ese pequeño vuelva más, ¿verdad? Sí, tendríamos más cuidado. Ok, qué bonito ese don. Pero bueno, si es que es decirlo y ya está fuera de la bolsa. Me parece como que un bonito Pokémon, la verdad, en serio.
Ya estás de vuelta. Bueno, cuéntame, ¿qué Pokémon te han dado? No sé, me venga. Little. Lit o Lit o Little. No, Little no puede ser, pero es Lit. Pero cuando. ¿Qué ca. Pero qué cucada? Por. Cucada, ¿qué chucha es eso? ¡Cucada! Por favor, dime, ¿cómo es que has elegido a este Pokémon? Porque es muy mono, porque mola mucho. ¿Por qué mola mucho? Es verdad, este pequeñín te entra ganas de echarlo, achucharlo, las palabras, weón. Además, es muy molollín. ¿Qué palabras más raras, weón? Hacéis una pareja buenísima, me pongo en contacto solo con. No tengo un amigo español que me explique esas palabras, por favor. Si alguien ve el video y es español o de Barcelona o donde sea, da lo mismo. Y conoce esas palabras, que me las explique, por favor. Al día siguiente. ¡Ya salió el sol! ¡Qué emocionado estoy! ¿Qué puede estar el sol más bonito? Bueno, a ver si hoy consigo avanzar algo con la caja. Han llamado al timbre, vamos a ver quién es. Es mi cuarto. Los efectos de luz también están bien bacanes, la verdad, en serio. Se los digo en serio. Está bien hecho el juego, no está nada mal. Vamos, que ya se está reuniendo todo el mundo. Pero antes de eso, como ya eres oficialmente un entrenador, voy a enseñarte una cosa. Venga, vamos a la ruta 1. Ok. Pásalo genial, cariño, aunque cuando se trata de Pokémon la diversión está asegurada. Yo me quedo en casa con Mew para terminar de desempaquetar, ¿vale? Y pensar que el creador de en realidad de Game Freak o Pokémon no fue Nintendo, ojo, ah, ojo. Ellos fueron solamente. Nintendo fue el que puso la plata para el juego. El tipo jugaba con bichitos cuando era niño y se le ocurrió toda esta historia en base porque él pasaba jugando con estos bichos. Con escarabajos, con gusanitos y con todo, y se le ocurrió esta idea. Ahora, yo podría entrar más en detalle, pero no quiero aburrirlos. Pero es bastante interesante la historia. Venga, Ole, date más prisa, más aire, chicas. Si fuera, porque comentaría usar el movimiento águila, jajaja. Al principio nadie lo quiso apoyar con este invento, ojo. Y cuando Nintendo puta, le dio una posibilidad, y bueno, le fue bien en el primer juego les fue bastante bien. Ahí, la historia es bastante buena, serio. Por aquí. Cuando estás en la hierba alta puedes salirte un Pokémon salvaje en cualquier momento. Como ya eres entrenadora podrás combatir y defenderte junto al ítem. Lo que es más, incluso serás capaz de capturar a esos mismos Pokémon salvajes. Atiende bien, que voy a explicarte lo que hay que hacer para atrapar a un Pokémon salvaje. Esta weá ya me la sé, me moriría, en serio. Yo creo que todo entrenador Puchamón como nosotros sabemos esto. Un Pikachu salvaje. Lucha. Plaje. Yo creo que van a ser episodios de 20 minutos cada uno, que creo que es bastante, la verdad. Para no hacerlos tan largos y tampoco es tan corto, porque si no nos vamos a demorar mucho en. Bueno, nos vamos a demorar mucho en darnos vuelta a este juego, la verdad. Los Pokémon de por sí son largos, todos. O sea, ya lo saben. Yo entiendo que necesitan explicarle a la gente cómo atrapar un Pokémon, pero no todos, por favor. Pero esto lo van a seguir haciendo siempre. Los Pokémon salvajes pueden llegar a atacar a las personas, pero si los capturas se convierten en tu fiel aliado, así que podrías creerlo. Ya bueno, yo que yo sepa nunca han podido atacarte, porque al final se muere tu Pokémon y te vas al centro Pokémon. Pero bueno, tal vez te puedan atacar en este Pokémon, no tengo idea. Si tus Pokémon se debilitan, es mejor que los lleves a casa para que descansen. Habla con tu madre y ella sabrá qué hacer para volver a estar sanados.
Zanotes. Ok. Zanotes, otra vez. Utiliza una poción para lograr un suspense, ok. Mira, aquí tienes un regalo, unas cuantas Pokébolas, una poción para que empieces a ver. Y lo primero que yo voy a hacer, obviamente, como Puchamón, voy a entrenar a mi Puchamón. Mete los que. O sea, no me iría más adelante sin subirlo primero ni de acá. Mete los combates acá. Okay. Así que ya puedes emprender tu camino hacia el pueblo, Lidia. Y cuida bien de tu Litten, ¿vale? No, no hubiera puesto otro nombre, pero bueno. Voy a dejar esto hasta acá porque dije 20 minutos y ya son 20 minutos los que quedamos. Pero me está gustando bastante la serie, así que nada, los quiero mucho, cuídense, los amo con todo mi corazón y ¡wow!